Vamos a empezar con una nueva trabajo esta semana de julio. Y vamos a ver primeros auxilios. ¿Ya? Eso es lo que nos convoca hoy día. Entonces, vamos primero, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Y el objetivo de esta clase es que ustedes conozcan conceptos básicos y los distintos protocolos vinculados con los primeros auxilios, ¿ya? Y la importancia de saber estos protocolos. Y también que sepan aplicar estos protocolos en las situaciones adecuadas que lo ameritan cuando tengamos una situación de emergencia o un accidente. ¿Listo? Pasemos entonces. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son todas aquellas medidas que nosotros o acciones que nosotros vamos a realizar en el momento que se produce el accidente. Ya, cualquiera que sea el accidente, ya, en la casa, en el colegio, en el taller de gastronomía, y esta atención es hasta que se recibe una ayuda de una atención especializada de algún paramédico o algún médico, ya, o enfermera, etc. ¿Cuál es el objetivo de estos primeros auxilios? Es conservar la vida en casos más complejos. Pero en el caso de nosotros es evitar que la lesión sea grande o se profundice. También es saber qué hacer, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer y cuándo hacer? Y lo más importante, ¿qué no hacer? ¿Ya? Y también obviamente tener conocimientos básicos cómo actuar en estas situaciones de emergencia o accidentes comunes que pueden suceder. Vamos a Listo, vamos. comenzar entonces con las lesiones traumáticas de los tejidos blandos, en este caso pie y músculo. La primera lesión que vamos a ver son las contusiones, que esto es causada por golpes o por objetos sin filo, una piedra, una madera, o cuando nos caemos o chocamos con con algo contundente, ¿ya? Eso es la contusión. ¿Cómo la conocemos? Porque presenta hematomas o equimosis, que es el moretón, ¿ya? En diferentes grados según la lesión. Y también va a haber una inflamación o aumento de volumen, que es lo que nosotros conocemos como chichón o cototo. ¿Cuáles son los síntomas de estas famosas contusiones que lo podemos sufrir en cualquier momento y en cualquier situación? Mucho dolor, obviamente el hematoma, que es la hinchazón, y en algunos casos que la zona donde, afectada no pueda moverse como corresponde. ¿Cuáles son los primeros auxilios que vamos a tener para estas contusiones? Primero, aplicar hielo. Durante las primeras 24 horas, aplicar hielo en la zona afectada. Ya esto es para bajar la inflamación. Luego, las pasadas 2 días o 24 horas se aplica calor en la zona. Y esto es para mejorar la irrigación y para que la lesión vaya sanando. ¿Listo? Esas son las contusiones. Ahora nos vamos a ir a las lesiones traumáticas de los tejidos duros, que son los huesos y las articulaciones. ¿Y cuál creen ustedes que es la lesión más común que podemos tener en educación física con relación a esto? ¿Alguien se le ocurre? Sí, exacto. Las esguinces o los esguinces, como mejor dicho. ¿Ya? El esguince es una lesión al ligamento. ¿Ya? El ligamento se estira. Imagínense que el ligamento es como un elástico y se estira más de lo que puede estirar si se produce alguna lesión. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver una fotito ahí de cómo se produce ahí un esguince de tobillo, ya se dobló el tobillo, y algunas imágenes también de un esguince un poquito más profundo y ahí ya uno mucho más grave. Formas de estos esguinces, ¿ya? Primero que nada, todos sabemos que el dolor, mucho dolor cuando me doblo o me golpea un balón en un dedito o me doblé la mano porque me caí, etcétera, que son situaciones que nos pueden pasar en cualquier momento. Otro síntoma es la hinchazón, ¿ya? O la inflamación. Ahí ustedes ven cómo la diferencia entre un pie y otro para este esguince de tobillo que estamos presentando. Y el otro síntoma es ya el moretón, ¿ya?
cuando se pone negra, con un moretón la zona afectada, que puede ser el dedo, ¿ya? Puede ser una muñeca, puede ser un hombro, puede ser un esguince rodilla también, y eso hay que ir evaluando. ¿Cuáles son las atenciones de primer auxilio que tenemos que tener? Primero, dejar la zona afectada en reposo y en alto. Ya, si es el tobillo, subirlo, dejarlo en reposo, que no se mueva. Si son los deditos, también tratar de dejarlos en una posición alta, ya, para que se vaya mejorando. Después, ¿qué tenemos? Aplicar hielo. Hielo siempre es importante aplicar durante las primeras 24 horas para bajar la inflamación. Luego de eso hay que ver y evaluar si es que es necesario llevar a un centro asistencial, porque los esguinces tienen tres grados: leve, medio y grave. Los medios y graves hay que llevarlos a un centro asistencial porque necesitan inmovilización y que sea atendido por un profesional de la salud. ¿Cómo sabemos cuáles son estos? Cuando hay una inflamación importante y hay moretón. Cuando tenemos moretón y una inflamación, sí o sí hay que llevar a centro asistencial. ¿Ok? Ahí estamos entonces con los esguinces. Y ahora vamos a pasar a las inmovilizaciones, que les voy a dejar las fotitos para que ustedes las vean, cómo son las diferentes inmovilizaciones para las diferentes articulaciones. Ahí tenemos para el dedo, para el tobillo, para la mano y la muñeca, para el hombro, los cabestrillos, ya para que ustedes ahí lo vean. De lleno a las heridas. ¿Por qué estamos viendo las heridas? Porque en el taller, chicos, cuando ustedes estén trabajando en gastronomía, en los talleres, se pueden producir algunas de estas heridas que son comunes dentro del taller. ¿Cuáles creen ustedes que son estas heridas más comunes que pueden presentar en el taller de gastronomía o en la cocina cuando estén ya trabajando? Exacto, las heridas cortantes y las heridas cortopunzantes. Nos vamos a detener en esos dos tipos de heridas. A modo que ustedes sepan, también están las heridas abrasivas, que son aquellas que se producen los famosos ramillones. Y ahí lean el cuadrito y van a saber de qué se trata. Luego tenemos las heridas cortantes, que es donde nos vamos a detener, ya que estas son producidas por objetos filosos, que hay muchos en la cocina: cuchillos, ya principalmente diferentes tipos de cuchillos, diferentes tamaños de cuchillo, que es importante que sepamos cómo actuar frente a una herida cortante. Entonces, primero que todo, los bordes de estas heridas son nítidos. Hay mucho dolor y van a presentar hemorragia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, tenemos que contener la hemorragia. Si es posible, hacer un afrontamiento, que es unir los dos bordes que están cortados y juntarlos y aplicar algún tipo de parche curita, o a veces en los botiquines hay puntos que sirven para hacer estos afrontamientos, ¿ya? Trasladar un centro asistencial, dependiendo de la gravedad, y eso la gravedad lo va a indicar, la extensión y la profundidad del corte, ¿ya? Porque muchas veces podemos necesitar puntos. También están las heridas punzantes, que es cuando me entierro algún objeto, un clavo o algo filudo, que van ahí a producir un tipo de herida muy pequeña, ¿ya? Pero mis heridas cortopunzantes, que son otro tipo de heridas que pueden sufrir ustedes dentro del taller o de la cocina. Y estas mezclan los dos tipos de herida. Me corto y además se introduce un objeto extraño a la piel, ¿ya? Y eso significa que me enterré un cuchillo, me enterré un pincho, me enterré unas tijeras, me enterré cualquier objeto filudo y esto provoca una herida donde hay una herida profunda y un corte, ¿ya? Y este tipo de heridas obviamente también necesitan que sean observadas, ¿ya? ¿Cuáles son las características de estas heridas? Que pueden ser superficiales o profundas, ¿ya? Va a haber hemorragia si es muy leve, si es profunda, y puede tener un grado de infección. Tiene bordes nítidos también, porque se hizo un corte en la piel y obviamente van a doler mucho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de heridas? Controlar la hemorragia, haciendo presión sobre el lugar. Pero ojo, si tenemos el objeto enterrado y está muy profundo, se recomienda no sacarlo, sino que tratar de contener la hemorragia como se pueda, y ese objeto, que sea un cuchillo o algo filudo que
que está muy profundo, hay que tratar de que este objeto se quede fijo y no se mueva para no agrandar la herida. Una vez que se fija este objeto, ir inmediatamente a un centro asistencial, porque sí o sí lo tiene que ver un especialista, en este caso un médico. Listo, chicos, y están las heridas contusas, que son cuando me pego con algún objeto, una piedra, un palo, me caí, choqué con la muralla, etc. ¿Ya? Eso es lo que queríamos esta vez conversar con ustedes y que tengan claro. Y ahora vamos a la técnica de curación. La técnica de curación: lavado de manos, guantes si es necesario, aplicar agua o suero, aplicar desinfectante y también aplicar una gasa si la herida es muy grave. Ya, chicos, esto que queríamos contarles sobre los primeros auxilios. Ahora les vamos a explicar las actividades. ¿Qué es la actividad? La actividad: tienen que crear un afiche donde ustedes hagan una prevención de algún accidente que pueda ocurrir en la cocina. Recuerden que un afiche tiene una frase y un dibujo. Hay dos casos que ustedes los van a tener que leer, analizar y contestar las preguntas que están ahí. Uno de la clase de educación física y otra una situación que puede pasar en el taller. Contestar las preguntas que están ahí, que son súper fácil, que tienen relación con el Power, y un ticket de salida o semáforo de salida que tienen que contestar esas tres preguntas. Recuerden que cuando tengan listo el trabajo, lo deben enviar a mi correo que está ahí indicado. Listo, chicos, esta era la clase de primeros auxilios, espero que les haya quedado clara y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén súper bien.